Amigos de Criptomonedas al Día BTC, estamos regalando cada semana 20 monedas XRP. Solo tienes que seguir nuestra cuenta de YouTube y Facebook que aparece como arroba criptomonedas al día BTC. Tienes que darle me gusta a todos los videos que subiremos esta semana, del 5 de junio al 9 de junio, y dejar tu comentario en cada video, tanto en Facebook y YouTube. Y el domingo 11 de junio se anunciará el ganador por medio de nuestra plataforma de Facebook arroba criptomonedas al día BTC. ¿Cuál es la diferencia entre las demandas de la SEC de Binance y Coinbase? La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, SEC por sus siglas en inglés, persiguió a dos de las marcas de criptomonedas más grandes del mundo esta semana. Demandó a Binance y a Coinbase y realizó acusaciones muy serias sobre ambas compañías. En su continuo ataque contra la industria, el presidente de la SEC alegó el lunes que Binance, el intercambio de activos digitales más grande del mundo por volumen, fue manejado a través de una red de engaño por el CEO y fondos de clientes mezclados. El regulador afirmó el martes que Coinbase, la bolsa de criptomoneda más grande de Estados Unidos, operó durante años como una bolsa de valores sin licencia y elevó su interés en aumentar sus ganancias por encima de los intereses de los inversores. Pero las demandas son diferentes. Aunque las acusaciones contra Coinbase son serias, las quejas contra Binance es más condenatoria. Menciona directamente el director ejecutivo de la empresa y es significativamente más larga, con acusaciones más graves. Según Federica Pantana, abogada de la práctica de derechos corporativos que se especializa en el cumplimiento de la ley de valores, Binance puede estar en un problema mayor, porque una empresa nunca puede recuperarse de un fraude o reclamos similares. La SEC afirma que el gigante de los activos digitales Binance movió el dinero fiduciario y criptográfico de los clientes como les placía a los acusados. Una acusación que recuerda a la que se hicieron contra sus antiguos competidores caídos en desgracia, FTX. Aunque vale la pena señalar que, a diferencia del fundador de FTX, que enfrenta 13 cargos penales en Estados Unidos, aún no ha presentado cargos penales contra Binance o Shao. Mientras que en contra de Coinbase, la SEC alega que la compañía con sede en San Francisco operó durante años como una bolsa de valores, corredor y agencia de compensación nacional no registrada. También alegó que Coinbase ofreció y vendió valores no registrados a través de su servicio de participación, y aunque la denuncia afirma que Coinbase es culpable de mezclar, no alega la mezcla de fondos sino funciones. En otras palabras, de nuestro mercado de valores estas funciones están separadas, dijo la SEC, realizándose a la función de una bolsa de valores, corredor y agencia de compensación. Según el exabogado litigante de la CFTC, la queja de Coinbase es muy diferente, dijo. No alega actividades fraudulentas, solo que Coinbase fusionó tres funciones que generalmente están separadas en los mercados de valores tradicionales: las de corredores, bolsas y agencias de compensación, pero nunca se ha registrado como ninguna de estas cosas, violando la ley de valores. Pero agregó que era sorprendente que la SEC aparentemente aprobara el modelo comercial bajo su diligencia de IPO. La SEC alega además que las irregularidades de Binance tuvieron lugar bajo control de Shao. Como principal acusado, la SEC mencionó al director ejecutivo de la compañía y al hombre más rico en criptografía casi 200 veces en la demanda de 136 páginas. En la demanda de Coinbase, el director ejecutivo solo se menciona una vez. Quizás lo más alarmante son las acusaciones de que miles de millones de dólares de los fondos de los clientes fueron a una cuenta bancaria de una entidad controlada por Shao. Por ejemplo, a través de cuentas de propiedades y control de Shao y Binance, miles de millones de dólares estadounidenses de fondos de clientes de ambas plataformas de Binance se combinaron en una cuenta de una entidad controlada por Shao llamada Merit Peak Limit, cuyos fondos se transfirieron posteriormente a un tercero aparentemente en relación con la compra y venta de criptografía, agregó la denuncia. La SEC también alegó que a pesar de que Shao y Binance afirmaron que a los clientes estadounidenses se les restringió el uso de la plataforma más grande de Binance, detrás de escena permitieron secretamente que los grandes clientes estadounidenses comerciaran en el intercambio de criptomonedas, una supuesta evasión de las leyes de valores de Binance US, en un intercambio estadounidense para ciudadanos estadounidenses que usa el logotipo de Binance pero se ejecuta de forma independiente, según Binance, pero siempre ha tenido mucho menos volumen del intercambio principal en Binance.com. En la queja de Coinbase, por otro lado, la SEC no alega que el intercambio ofreció ilegalmente servicios a clientes con los que no estaban destinados a hacer negocio. Pero vale la pena señalar que una de las sensaciones que busca la SEC en la demanda de Coinbase prohibirá que la empresa opere como bolsa o corredor en los Estados Unidos.
Más de 80.000 Bitcoin abandonan los intercambios tras demanda contra Coinbase y Binance. En los últimos días, un aumento significativo en los retiros de criptomonedas de los intercambios han llamado la atención del mercado. Tras la demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos contra Binance y Coinbase, los retiros de Bitcoin alcanzaron la asombrosa cantidad de más de 80.000 BTC en las últimas 24 horas. Es decir, cerca de 1,2 mil millones de dólares. Desde el lunes pasado, cuando la demanda contra Binance comenzó a ganar protagonismo, los retiros de Bitcoin de diferentes intercambios no han dejado de crecer. En las últimas 24 horas se retiraron alrededor de 34 mil BTC. Los datos publicados por Messari revelan que solo Binance registró retiros por valor de 691 millones de dólares en este periodo. Esto representa más de la mitad de todos los retiros que han informado el intercambio. Estos retiros masivos son una respuesta directa a la demanda presentada por la SEC contra Binance, así como la solicitud de congelación de activos por parte de la subsidiaria estadounidense del intercambio Binance US. La situación ha generado preocupación sobre la seguridad de los fondos de los usuarios, lo que ha llevado a muchos a optar por retirar sus criptomonedas a billeteras descentralizadas y otros servicios DeFi. La repercusión de los procesos se extendió también al mundo financiero tradicional. Jim Cramer, reconocido periodista financiero de la CNBC, durante una entrevista con el presidente de la SEC, aconsejó a las personas retirar sus Bitcoin y otros activos ahora mismo, citando el caso de FTX, en lo que los usuarios perdieron todos sus depósitos. Los analistas financieros también comentaron sobre la situación actual. El médico Marco Messler incitó a las personas a retirar sus fondos lo antes posible, considerando la postura agresiva de la SEC hacia Binance. Un reconocido inversionista y analista de criptomonedas señaló que de los 300 millones de usuarios de Bitcoin, solo unos 36,5 millones mantienen sus fondos bajo su propia custodia, lo que representa menos del 12% del total. Estos números indican que solo una pequeña parte de los usuarios de Bitcoin están realmente protegidos ante posibles incautaciones o congelamiento gubernamentales de los fondos depositados en los intercambios. El mercado de las criptomonedas está pasando por un periodo de confusión y las recientes medidas regulatorias han creado incertidumbre. Queda por ver cómo estos procesos afectarán el futuro de los intercambios y la confianza de los usuarios para almacenar sus criptomonedas en estas plataformas. El precio de XRP se mantiene con ganancias a pesar de las recientes caídas del mercado cripto. En la última semana, el ecosistema de la criptomoneda ha sufrido una agresiva reacción regulatoria por parte de la SEC, quien demandó a los principales exchange del mundo, Binance y Coinbase. Incluso incluyó a los principales tokens como BNB, Sol, ADA, MATIC o MANA, que fueron calificados de valores o securities. La última semana ha sido crucial para la industria de las criptomonedas, la cual han recuperado gradualmente su precio original. El caso de Ripple es distinto, ya que su precio ha oscilado entre 0,54 y 0,52 dólares. En el último mes, XRP ha pasado de 0,42 a 0,52 dólares y su única caída fue a 0,49 dólares cuando la SEC anunció la demanda contra Binance. En el último año, XRP ha pasado de 0,31 dólar a 0,53 dólar. El token ha tenido dos máximos históricos. El primero fue en el 2018, cuando llegó a 3,36 dólares y el segundo fue en agosto del 2021, cuando alcanzó los 1,56 dólares. Mientras que su peor momento fue a mediados del 2022, cuando bajó hasta los 0,32 dólares. Días atrás, el CEO de Ripple afirmó tener la expectativa de que la prolongada batalla legal contra la SEC terminaría en semanas. El ejecutivo fue preciso al afirmar que espera que la resolución del caso judicial ocurra en semanas, no en meses. Carlin House se mostró optimista en cuanto a la suerte de la empresa en el futuro fallo. El CEO de Ripple no es el único optimista sobre el conflicto que mantiene con la SEC. Días atrás, el analista Donald predijo que el precio de XRP puede llegar a un dólar si la sentencia termina siendo positiva para la empresa, e incluso pronosticó un rally de ganar la demanda contra la SEC. Una nueva esperanza se suma al caso de Ripple contra la SEC y es que el abogado de la empresa
salió a declarar que el regulador no tiene las pruebas suficientes contra Ripple, lo que podría culminar en una sentencia favorable para la empresa. Alegó que ha desafiado con anterioridad a la SEC con la intención de asentar un precedente legal a favor del ecosistema y de la empresa. No solo eso, el abogado de Ripple acusó a la SEC de nunca encontrar un contrato de inversión entre el comprador y un promotor. Familia Criptomonedas al Día BTC, gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto.